estamos acá en la feria número 418, que hace pues Agrorural sostenidamente desde el año 2008. Y hoy estamos en el Parque Bolívar de San Miguel, en el cual con la Municipalidad de San Miguel, con su alcalde Salvador Eresi, hemos hecho una alianza como todos. Y acá estamos pues varios stands, con las facilidades que nos da el municipio. Y vienen los productores, muchos de ellos de la Sierra Central, ahora también hay del Sierra Norte, norte de Chico, el sur Chico, vienen acá y directamente los fines de semana ofertan sus productos, ¿no? Entonces ellos venden, se benefician todos, ¿por qué? Porque venden ellos a un precio justo y también todos los compradores reciben esto a un precio justo. Hoy ya tenemos el pollo, por ejemplo, a 6.80. Tenemos la carne 9.50, el azúcar a 2 soles. Entonces, hay una gran parte, no está toda la canasta básica, pero hay casi 70, 80% de la canasta básica. Una familia de 5 o 6 personas con 20 soles puede comprar para toda la semana una gran parte, ¿no?, de la canasta básica. Entonces, acá vemos pues cómo en este parque hay un gran grado de limpieza y como han evolucionado ahora en las ferias de la Chacra La Olla. Ya están haciendo ferias, las semanas están siendo en ministerios. En nuestro ministerio, por ejemplo, SENASA, INIA, ALANA, Agrorural, van, recorren durante un día por semana cada ministerio y los fines de semana en los, diferentes municipios, ¿no? Entonces, esto es la sostenibilidad que la dan. Ya hay una asociación de ellos, ¿no? Es una asociación en el cual pues funcionan también independientemente, ya siempre con el apoyo y asesoría del Ministerio de Agricultura con Agrorural. Por ejemplo, esta es la sección de lo que son pues hortalizas y tubérculos, ¿no? Acá vemos papa, vemos camote, zanahoria, cebolla china, yuca, tomate, lo que es tan necesario para la salud. Por lo que se trata no solamente que sean cosas sanas, son cosas económicas, sino que sean nutritivas. Por acá hasta tenemos pues ya el norte Chico, toda la salchicha huachana, relleno, chicharrones, chancho ahumado, salchicha ternera. Muy bien. Y acá están las famosas harinas, ¿no? Estas harinas, somos uno de los pocos países en el mundo en el cual forma parte de la dieta básica, pues son harinas, los que son pues de origen de la sierra. Ven cómo estas harinas son bastante nutritivas y sanas. Tenemos también una sección de guaguas, que es el pan andino. Ahora, el guagua, aparte de su estética que vemos, ¿no?, son muy bonitos, pero el pan andino, permíteme, el pan andino tiene la virtud de que dura mucho. Fíjese otra cosa que tenemos en el Perú. En Ecuador se consume esto en todos lados. Acá lo tenemos, nadie lo consume. Ese es tomate de árbol, que es... tiene un sabor también dulzón y salado. Es un manjar. En Ecuador, en todos los supermercados, acá está el tumbo, miren. Este es el tumbo. Parece que la gente cree nomás que las granadillas tienen esta contextura. Miren esta contextura del tumbo. Qué cosa para el estómago, esto es muy sano, ¿no? Pero es una feria que, sin ser totalmente de productos orgánicos, tiene un gran componente el aguaymanto, ¿no?, que ya se está haciendo. Y después ya tenemos ahora más harinas, ¿no? Hojuelas, leche de soya, más harinas que son una base para la salud y un gran complemento con la comida. Y tenemos pues los filtrantes, la stevia y el jugo de nopal, ¿no?, que ha tenido una gran acogida por su efecto en la salud. Y por último tenemos el arroz, hasta 2.50 o 2.70 según el kilo, que viene embolsado, el kilo, 5 o 10 kilos. Y por último, a 2 soles tenemos el azúcar, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja y se ofrece sostenidamente ya casi 4 años. Y es una gran herramienta contra la especulación.